pasado. Escaparme de este camino es mi destino. Escaparme de este camino es mi destino. ¿Qué, qué haces? Tápese ahí, tápese ahí. ¿Y todavía te sirve más vivo que muerto? También supe que ustedes son un merch de este hotel de lujo. Quiero que trabajen para mí. ¡Ey! ¡No, no! ¡Cómo le, bruja! ¡Ay, Amandita! ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Amanda! Esto que le pasó, señora, apenas es el comienzo. ¿Por qué no le pones el cuerno a ella? Porque estoy enamorado. Ese perro que está chillando, ¿es de aquí? ¡Ey! Ya le dejé claro a Circe. Este es el último cargamento que le voy a pasar. ¿Qué querés que haga con Romeo, Emilia? Obligarla a que se quede con nosotros. Solo un par de minutos para que puedan ver a su papá. No pueden estar aquí mucho tiempo. Sí. ¿Cómo está su papá? ¿Te sigue doliendo? Pues, perdón por preocuparnos. Perdónenme, ¿sí? Su papá se va a poder ir a su casa, ya lo van a dar de alta, nomás se despierte bien. ¿Su casa? Ma, tenemos que volver a la nuestra. No puede estar así solo. Pero no es nomás nuestra. Tengo que preguntar. Yo te puedo cuidar, papá. Diego no está usando el cuarto de atrás. Ahí se puede quedar. Cabo. Frank, soy Salas. Salas, ¿cuánto tiempo? Fíjate que no había querido hablarte desde que pasó lo del liceo. Las cosas no estaban, pues, nada claras, ¿verdad? Muy confuso. Y no quería que hubiera ningún tipo de conexión entre nosotros. Y por eso cambié el número telefónico de mi celular y me salí de Álamos. Ni siquiera estoy en Sonora. Nah, ya entiendo. Estuvo muy rudo lo del liceo. Mira, hablé con unos de mis contactos y las cosas todavía no están nada claras ni tranquilas, a pesar de que Gabino ya está en la cárcel. Lo bueno que el hermano sigue escondiéndose y con su falsa identidad. Aquí está la dirección de su casa norte de Nuevo México, a las afueras de la ciudad. Y también sus llaves. Precisamente por eso te hablaba. Algo relacionado con la falsa identidad. ¿Qué pasó con eso? Pues un pequeño inconveniente. Apareció la tía del hombre al que pertenece el pasaporte, Emiliano Guevara, y pues lo anda buscando. Y al parecer levantó una denuncia ya en Estados Unidos por su desaparición. Bueno, te quiero pedir un favor. Trabajas en el FBI y pensé que tú tal vez me puedas ayudar para averiguar si la investigación realmente procede. Lola, oye esto. Dos ciudadanos norteamericanos, Camila y Emiliano Guevara, fueron identificados como sospechosos por los registros encontrados en el motel donde ocurrió el terrible tiroteo. Mientras que el cuerpo sin vida corresponde a Víctor García, un miembro del cártel de los Gaona que opera en la frontera con Sonora. Lo que hace creer a las autoridades que se trata de un ajuste de cuentas entre el narcotráfico mexicano. Esto no es posible. No. A ver. Ay, Lola, yo sé que tú crees que me estoy obsesionando, pero créeme, Emiliano no estaría metido en nada así. No, yo lo sé. Ay, quizás deba de contratar a un investigador en México para que le siga la pista. Sí, sería buena idea. Qué raro. Es que no sería justo que mi papá tuviera que regresar a ese cuartucho donde vive, ¿no? Yo sé, mi amor, me has dicho esto todo el camino ya, Amanda.
¿Qué cantaleta? Papá necesita ayuda. Yo sé que papá necesita ayuda y yo lo voy a ayudar. Nomás que en esta casa no nomás mando. Yo tengo que preguntarle a Diego, tengo que preguntarle a Fernanda. Fernanda, ¿qué haces? Ah. ¿Qué pasó? Nada, mi amor. Nada. Que venía caminando por acá, tenía una bandeja con salsa y se me derramó. Pero eso es todo. ¿Por qué? ¿Por qué no pasan por aquí y se van para el cuarto? Oigan, ¿sí? ¿Les parece? Mira, ¿me pones esto en el cuarto? Sí. Sí. Pasa, mi amor, pasa. Pueden leer un cuentito, ¿eh? Mientras llego. Sí, vayan. ¿Qué pasó? El cártel de los cajones estuvo aquí. ¿Qué? Llegué y estaba todo revuelto. Pasó algo. Pasó algo terrible. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Te hicieron algo? ¿Estabas aquí? No, a mí no me hicieron nada. ¿Qué pasó? Isabel, ¿pasó algo? ¿Qué pasó, Fernando? ¿Qué? ¿Dónde está Nico? Lo quiero llevar a pasear. Berraca. Me dijeron que era una berraca. ¿Eh? Si te caí el 20. Le pegaste al premio gordo, mija. Ahora sí va a llover lana en esta casa. ¡Nana! Ven a festejar con nosotras. Sirvieron tus 20 veladoras. Circe. José lo estuvo aquí. Está tan que no te la va a perdonar. ¿Cómo es posible que alguien le haga eso a un animalito indefenso? ¿Qué clase de personas son esos tipos? No dijo. ¡Nico! Iban a meter con nosotros y que no nos iban a molestar. ¿Y ustedes le creen? Isabel, son unos asesinos, son unos mafiosos. Hubieras visto cómo dejaron la casa. Ay, Dios. Y lo que le hicieron al pobre perro. Darle un tiro a un pobre cachorro. Eso solo lo hace gente sin corazón. ¿Dónde tienes a Felipa? Qué poco te duró el jolgorio, mami chula. Pero así es en la guerra. La risa dura lo que un pedo en la mano. Te juro que si le haces algo a mi nana, vas a sudar sangre, hijo de la chica. Ay, mami chula. Te pasaste de lanza con eso del tráiler y la merca falsa en la frontera. ¿Pero sabes qué? A mí no me vas a ver la cara de imbécil otra vez. Eso fue la que a ti te dolió. Y a pesar de que te chingaste, Ramón, yo pude cruzar la mercancía. Y ahorita tengo a los colombianos comiendo de mi mano. Atrévete, hijo de la chingada, a meterte contra mí. Y te los vas a echar encima. Ay, ay, los pinches colombianos, ay, ay. A mí me pega la riata los colombianos y todos, yo puedo con todos. Es más, esta guerra no la vas a ganar ni con 20,000 metralletas llamadas Diego. ¿Estamos? Entonces te llevaste a Felipa porque me ayudó Diego, ¿verdad? Nada más me pongo a pensar. La cara que pusieron, cagándose de risa de mí con lo que hicieron, ¿verdad? La vida es como el fuego. Traicionero. ¿Cómo ves? ¿Quién está riendo ahorita? ¿Eh, mami chula? ¿Qué quieres? Tú sabes que la mamá es intocable. Yo lo sé que es intocable. Si no estuviera perdiendo el tiempo aquí. Era lo que yo quiero. En estos momentos. Es que tu nana no te mira igual. Circe, ¿qué vas a hacer? Háblale a las muchachas, que se preparen. Necesito hablar con Augusto también. Fernanda, te quiero agradecer.
Yo sé que hoy ha sido un día bien difícil para ti, con lo de Marlene y luego con esto. Te quiero agradecer que limpiaste todo antes de que ellos lo vieran. Gracias. No te preocupes, no hay nada que agradecer. Ahora lo que estoy es preocupada. Sí, me preocupa mucho que esos delincuentes regresen. Ustedes no se pueden quedar aquí, Isabel. Se tienen que ir, tienes que hablar con Diego. Oye, te tenía que pedir algo y ya con esto, pues ya no sé si decirte o no. ¿Qué? Internaron al Corona. Me dijo el doctor que no puede estar solo. Te quería, pues, pedir que te quedaras con los niños, pero ya no sé qué decirte. No, no te preocupes. Claro que sí, cuentas conmigo, lo sabes. Ay, Dios mío. ¿Qué le voy a decir a mi hijo? ¡Nico! ¿Y Nico? Mira, bruja. Tú y yo tenemos cuentas pendientes, ¿verdad? No. Sí, por tu culpa. ¡No! ¡Agárrala! ¡No! La Circe abandonó al cártel y se armó todo este desmadre, ¿o no? Es por estar leyendo las cartitas. Ay, que el futuro de la gente y la ch... Dame la cuchara. Esto no lo tenías en tu destino, ¿verdad? Esto no lo leíste en tus cartitas. ¿Un accidente? Sí, un accidente, mi vida. ¿Pero cómo fue? Se salió, mi amor. Se salió de la casa y pues trató de cruzar. Mira, a veces los cachorritos tratan de cruzar la calle y los automovilistas no los ven. ¿Nico se murió? Sí, mi vida. Sí. No, lo quería mucho. Yo sé, mi vida. A veces estas cosas pasan. Sí. Era mi cachorrito. Ya sé. Pobrecito. Pero ¿sabes qué? Él seguramente ahorita debe estar en el cielo, con Diosito. ¿También los perros van al cielo? Claro que sí, mi amor. ¿Cómo no van a ir al cielo si son buenos con uno? Exacto. Ahorita está con Diosito y con la Virgencita y lo están cuidando igual de bien como lo cuidabas tú. Exacto. Y de ahí, él seguramente te va a cuidar a ti mucho, ¿vale? Este no es el anillo de bodas de mi mamá. ¿Serías capaz de meter a tu padre a la cárcel? Si usted fue capaz de matar a mi mamá, no veo por qué no lo pueda hundir a usted en la cárcel. José se llevó a Felipa. ¿Pero cómo puede ser? Me quedé con ella mientras ustedes cruzaban la frontera. Esperé la llamada donde me confirmaban que la mercancía ya está en el gabacho. Y después me vine para mi casa. A ver, no te estoy preguntando qué hiciste. Te estoy pidiendo que me ayudes. Yo lo digo porque eso pasó después de que yo me fui. ¿Dónde se la puedo llevar, eh? Sonora. No, no creo. Si está en esta ciudad. El único lugar es Babel. Si es así, en ese lugar hoy se va a derramar mucha sangre, mucho plomo. Le dieron una medicina especial. ¡No! Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con...